Hola mi gente, aquí la Doralis, allá quién, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Así es mi gente, temita que sale, temita del que habla la Doralis, yo se los digo de corazón, de la experiencia, el mensaje le va a llegar al que le tenga que llegar, la pedrada al que le tenga que caer. Si a usted no le gusta lo que está escuchando, lo que está mirando, pásele, búsquele. Hay más contenido, más creadores. A lo que usted le dé su santísima paz y su felicidad, allá es, mi gente, allá es. Apóyelos. Más nada, mi gente, hoy vamos a hablar de las mentiras. ¿Qué opino de las mentiras? Sean piadosas, chiquitas, blancas, son mentiras. Y no, 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 no se crean, mi gente. Pues a veces sí hay que echar mentirillas, ¿no? Para dar una sorpresa o pues para no dar unas malas noticias así de wow. O sea, de poquito a poquito, ¿me entienden? Pero no dejan de ser mentiras. ¿Qué voy con esto? Pues a veces mentimos, y lo digo porque lo he estado y lo he hecho. Pues para salir de situaciones que nos creamos y que al último no sabemos de qué hacer. O luego la gente lo toma como mentiras, pero nosotros luego lo es de como no decimos toda la información completa. Y ya cuando ahí nos están preguntando, dice, ay, entonces me echaste mentiras, y yo, no, simplemente no te dije todo completo. Sí, me entienden, mi gente. Pero, ¿qué voy con esto? O sea, el mentirle a alguien es porque estás, ahora sí que tienes miedo, estás escondiendo algo, sabes que hiciste algo mal o que estás haciendo algo mal y por eso es tu reacción, es lo que te lleva a mentir. Ahora que si ya estás mintiendo y mintiendo y mintiendo y tienes que estar mentira tras mentira tras mentira para que pueda fluir tu vida, pues entonces ahí ya tienes algo pues, que tienes que trabajar, algo que chequéate. No, sí, mi gente, porque eso de vivir en una película así, pues te lleva a cometer muchas, muchas, muchas cosas. En la forma de que llegas a perder a familiares porque pues ya no tienes la confianza en el trabajo, ya nadie te confía, o sea, ya no, ¿sí me entiendes? Ya no tienes esa santísima paz y ahora te están juzgando y a lo mejor tú pues no, ¿qué? Pues si yo nomás he hecho una mentirita blanca, pero pues no sabes que con esa mentirita a cuántas personas te estás llevando, a cuántas personas estás perjudicando. Y eso también viene con el chisme, porque pues si llevas y traes información y ya nada más tú le echas más crema a tus tacos, pues cuando se te regresa y ahí es donde que te quedas mal y vas quedando mal y vas quedando mal y después cuando se te regresa ya ni sabes por dónde meterte, a dónde meterte, ya nadie te cree, ya nadie te confía. Ya nadie te dice las cosas, pues ¿por qué? Pues porque ya sabemos que eres bien chismoso, chismosa, no sé. Entonces, las mentiras sí te llevan a algo mal. Y más si lo estás usando en tu día a día, para causar daño a terceros, para manipular. Entonces, pues ahí no, mi gente, porque luego llegamos hasta manipular a las personas con la salud. Y luego ni uno, ni tú, ni tienes eso, pero como ya agarraste la atención de esa persona jugando con tu salud, lo vas a seguir haciendo y lo vas a seguir haciendo. Y después ya hasta pierdes la razón y ahora sí, tienes que estar en la enfermedad. Todo por estar jugando y querer manipular y estar en la mentira de que estás enfermo, pues ¿qué crees? Te enfermas. Así es, mi gente. Las mentiras, ¿no? Pues tarde o temprano salen a la luz. Sean buenas, sean malas, lo que sea, siempre salen a la luz. Y ahí te vas a tener que dar cuenta quién está diciendo esas mentiras, por qué las están diciendo. Y ahí entonces la gente se da cuenta, ah, por eso se alejó de aquí, ah, por eso ya no habla,
Ah, por eso, pues, le respetamos su vida, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Pues sí. Porque como les digo, aquí el que se la cree es, pues queda mal con uno mismo, porque ya no, la otra persona, cuando tú te des cuenta de que eran todas eras mentiras lo que escuchaste, pues tú te quedas así de, güey, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué? ¿Cómo me le acerco? ¿Cómo le pido una disculpa? O sea, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, yo también crecí con eso de, si no tienes algo bonito que decir, no lo digas. Entonces, no digas mentiras. Yo era yo bien mentirosa desde chiquita, mi gente. Y fíjense que fue algo con lo que fui trabajando, porque pues mi imaginación y mis mentiras iban así. Y cuando tú miras que echando mentiras te sales de situaciones, pues lo vas a seguir haciendo, lo vas a seguir haciendo. Así es. Y ya cuando se te regresa y dices, ¡ah, qué guapas! Así es, mi gente. Entonces ya saben, díganle no a las mentiras, no, ni piadosas ni nada. Nada más digan, oh, si es una sorpresa, ustedes digan, voy a estar ocupado al rato, no, no. Y vayan y hagan su sorpresa y miren, sorpresa, ¿eh? Pero sin echar una mentirita piadosa ni nada de eso. Que sí, de vez en cuando, sí, sí se puede, sí se valen, claro que sí. Pero no a un extremo donde ya toda tu vida sea una mentira. Así es, mi gente. Pues más nada, que tengan un bonito día, un bonito mes, un bonito año. Chao.